¿Qué tal, amigos? Imagínate, yo soy Ceci Esquivias y el día de hoy nos encontramos con el responsable del área de turismo. Él es Abraham Flores. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias, Ceci, Dulio, a todo el equipo de Imagina TV y a todo el teleauditorio que nos ve a través de redes sociales. Un saludo. Pues mira, estamos muy contentos de estar aquí porque tenemos varias preguntas acerca de algunos acontecimientos y proyectos que sabemos que estás llevando a cabo y con todo tu equipo, y queremos que nos platiques más acerca de ello. Sabemos de una certificación para guías de turistas aquí en Tepatitlán. Que nos platiques de qué se trata, cuál es la chamba que van a realizar ellos después, porque bueno, nosotros creemos que los guías de turistas pues son solamente para, no sé, la feria Tepa Abril, por ejemplo. ¿Qué pasa después de que se certifican? ¿Cómo va este proceso? Bueno, este es un proyecto muy interesante que iniciamos en octubre del año pasado, al inicio de la administración. Empezamos a conjuntar personas que conocían de los temas del municipio, y la misión de este proyecto es los guías de turista estén estratégicamente ubicados en los lugares donde llegan los turistas, porque no todos los turistas llegan a la Casa del Artesano, a la Oficina de Turismo a solicitar un recorrido. Andan turisteando por la ciudad, andan conociendo la ciudad. Entonces, lo que quisimos hacer es brindar el servicio y trabajar conjuntamente con los prestadores de servicios turísticos para que siempre esté cubierto y que haya personas capacitadas con los conocimientos especializados para poder atender a los visitantes de forma oficial, ¿no? Que den la información oficial, que no se cuenten mentiras de lo que tiene Tepatitlán. Entonces, logramos conjuntar representantes de hoteles, restaurantes, bares, y los agrupamos en un grupo de estudio donde están analizando cada uno de los aspectos turísticos de la ciudad. Primero hicimos una mesa de trabajo en octubre, noviembre del año pasado con personas especializadas y generamos los contenidos que fueron avalados por la universidad. Estos contenidos tienen un orden metodológico que la academia autorizó. Hicimos el convenio con la universidad y de ahí pues lanzamos la convocatoria para estos muchachos que trabajan en hoteles, restaurantes y bares. Entonces, quienes se interesaron, hicimos la convocatoria, hicimos la inscripción, se empezaron las clases, las iniciamos el siguiente año, más o menos en marzo del siguiente año, y hemos estado trabajando todos los aspectos que tienen que ver con el turismo. Atractivos turísticos, puntos a visitar, la capacidad hotelera, la capacidad restaurantera, qué restaurantes tienen adecuaciones para personas con discapacidad, qué hoteles tienen las mismas características, qué hoteles tienen áreas verdes, qué hoteles tienen jacuzzi, y que ellos entiendan cuál es un hotel boutique, cuál es un hotel ejecutivo, cuál es un hotel, toda la descripción de los hoteles, para que puedan brindar la mejor información. ¿Qué es lo que pretendemos? Llega el turista al bar, oye, ¿es dónde me puedo quedar? Tengo una persona con discapacidad, mira, tienes este hotel, este hotel, este hotel. Oye, ¿es dónde puedo comer? Quiero comer mariscos. Pues tienes este restaurante y este restaurante. Pero no nos quedamos ahí, nos fuimos a analizar los aspectos de historia, los aspectos de arquitectura, wow, los aspectos de arte, dónde hay murales, dónde hay esculturas, dónde hay pinturas. Analizamos cada una de las cosas que el turista pueda necesitar. Y de ahí ellos estuvieron haciendo sus apuntes, sus tareas, sus trabajos, sus evaluaciones, y en poco tiempo ya tendremos 30 turistas, guías de turistas estratégicamente ubicados en los lugares donde llega el turismo, al hotel, al restaurante, al bar. Les vamos a generar, ya con esta conclusión de todo este trabajo, en un mes más, les vamos a generar tres documentos. El primero es un reconocimiento acreditado por universidad con su valor curricular, para que ellos puedan presentarlo al lugar donde ellos se vayan a llevar los turistas y digan, yo estoy acreditado. Dos, una credencial de guía de turistas que va a tener vigencia un año y que ellos van a tener. La única condición es que se sigan capacitando en el tema del turismo. Y tres, vamos a generar un distintivo para cada negocio, que si tú llegas al restaurante puedas ver en las áreas comunes, este negocio cuenta con un guía de turistas certificado.
Oye, qué interesante, quiero así como resumir a toda la audiencia, es decir, todavía estás en este proceso, habrá más certificaciones. Imagínate que a mí me llamó muchísimo la atención esto que acabas de decir, tal vez yo no laboro en un restaurante, pero me interesa, porque creo que la información es muy buena, porque como bien dices, el turista tampoco probablemente no conozca dónde está la oficina de turismo, entonces, ¿cómo saber dónde puede encontrar esta información? ¿Habrá más cursos de este tipo? Sí, es importante señalar que este también es un nuevo modelo de negocio para los hoteles, los restaurantes y los bares. Es decir, ellos podrán tener en sus paquetes, bueno, también te vendo un recorrido turístico por la ciudad porque tengo un guía de turista certificado. Y es un ingreso para esa persona que está en el restaurante, en el bar o en el hotel, ¿no? O sea, llega el turista, ¿sabes qué? Viene mi familia, vamos a ir a una boda, vengo de visita, pero tengo toda la mañana libre. Ofréceme el paquete del recorrido por la ciudad con tu guía de turista certificado. O sea, es un ingreso más para estas personas, para estos negocios. Fue abierto y lo vamos por una segunda generación. Para que todas las personas que quieran integrarse, está abierto a que lo puedan hacer. Y lo más padre que comentabas, ¿no? Tiene valor curricular. Esto quiere decir que si yo el día de mañana me certifico y tengo un trabajo en cualquier lugar, pues también llevo ese plus, ¿no? Como un antecedente, un curso certificado por una universidad. Sí, y hemos detectado mucho que no solamente tenemos turistas en abril, tenemos turistas todo el año que van y se registran, vienen a bodas, vienen a graduaciones, vienen a cumpleaños, vienen a propiamente a ventas. Por ejemplo, pueden venir algún grupo de personas especializadas en las farmacias, en los médicos, pueden venir también a congresos, convenciones que se hacen aquí en la ciudad. Y bueno, ya tenemos el servicio descentralizado, que no, ya no es exclusivo del gobierno, sino que lo pueden encontrar en puntos estratégicos de la ciudad donde pueden conseguir un guía de turistas. Fíjate qué padre proyecto. Y bueno, de la mano por ahí escuché, de hecho ya habíamos platicado tú y yo anteriormente, y sé que hay una aplicación que creo le viene a sumar a este proyecto, así lo percibo yo, porque ahorita que comentabas que viene la familia que nunca ha visitado Tepa, que viene a una boda, pero ¿y qué va a hacer en todo ese tiempo? ¿Y qué tal si no sé, por ejemplo, dónde queda la terraza de la boda de mi familiar? ¿Qué onda con este proyecto de una aplicación o algo así? ¿Es cierto? Porque se me hace bastante interesante que tengamos esta oportunidad de negocio, como bien dices, de trabajo, de plus para también nuestro municipio, para nuestra ciudad, y además también nos estemos actualizados en esto de la tecnología. Qué interesante. Sí, fíjate que este también es un trabajo que comenzamos en octubre, el visitatepa.com. Yo invito a todos nuestras personas que nos están viendo ahorita, que agarren su teléfono y que pongan www.visitatepa.com en el Google y puedan revisar nuestra plataforma. Así tal cual, perdón que te interrumpa, Abraham, tal cual, en Google, en tu buscador, le ponen www.visitatepa.com. Así es, y ahí va a dar la opción de que puedan instalarlo a su teléfono o trabajar inclusive sin datos. Ahorita les voy a platicar esa parte. Entonces, arrancando la administración en octubre y traíamos el problema muy fuerte, la pandemia todavía, y venimos ya con el resultado de un proceso muy difícil para todos los prestadores de servicios turísticos. El tema fue muy grave para ellos porque se cerraron hoteles, se cerraron restaurantes, se redujo la capacidad de recepción de comensales en los restaurantes, pero se cerró también los bares, todo este tipo de lugares de afluencia, y venían muy castigados de la pandemia. Entonces nosotros nos propusimos apoyarlos de alguna manera. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues promoviendo lo que tiene cada restaurante, cada bar, cada hotel, a manera de una aplicación móvil. Nos dimos cuenta que en nuestra región de Los Altos y sobre todo en Tepatitlán, el 98% de la gente ya tiene un celular. Y quisimos atender esto, tener esta oportunidad de beneficio y llegar a cada celular de los tepatitlenses y de los que puedan visitar nuestra ciudad. ¿Cómo? Agrupamos todos los restaurantes, todos los bares, todos los cafés, todos los antros, pero tenemos una información impresionante ahí. Es un inventario turístico muy completo. Tenemos todas las salidas de los camiones, los horarios, a dónde va cada camión de la central camionera. Tenemos la gran mayoría de los terrazas, de los salones de eventos,
los auditorios, los templos, los lienzos charros, las tequileras, los artesanos, el tianguis textil, contacto para que puedan llegar a comprar un blanco del tianguis textil, inclusive sin ser el tianguis en jueves o domingo, porque ahí tenemos el directorio. Y tenemos todos nuestros hospitales, tenemos servicios de emergencia, tenemos protección civil, bomberos, una grúa, un mecánico de 24 horas. Todo lo que tiene que ver con lo que el turista puede necesitar al venir a nuestra ciudad. ¿Qué tenemos en cada uno de los espacios? Tenemos el punto de acceso a las redes sociales, a los teléfonos, al WhatsApp, su página oficial, su teléfono directo. De tal manera que ahí pueden hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, pueden reservar mesas en bares, pueden hacer todo lo que se necesita para disfrutar la ciudad. Te platicaba que se puede trabajar también de manera remota sin datos. Esta aplicación tiene la bondad de trabajar en tres elementos. Mira, el primero es el que utiliza los datos y puedes conectarte directamente con las redes sociales de cada negocio. El segundo es que puedes trabajar sin los datos. ¿Qué es lo que hace la aplicación en automático? Tú no tienes datos, te elimina las redes sociales, que son las que ocuparías datos, pero te mantiene teléfonos y te mantiene los contactos directos para que tú, inclusive sin los datos, puedas comunicarte con la grúa, con el hotel, con el restaurante. Lo vimos así porque regularmente la compañía de teléfono a lo mejor no te da señal en la carretera, te ocurre, se te poncha una llanta y cómo le hablas a una persona que te ayude, ¿no? Que te asista. Entonces quisimos implementar este mecanismo para que funcionara aún sin la señal de internet. Y luego, esta también está adaptada para las computadoras. Es decir, no solamente es una aplicación móvil que se puede descargar en tu teléfono, sino que también está adaptada como un sitio web que se adecua a tablets, computadoras, para que tengas toda la información de Tepatitlán ahí. Esta aplicación es libre, nosotros no le cobramos nada a nadie por promoverlo. Invito a las personas que tengan un negocio que pueda servirle al turista, todo lo que pueda servirle al turista está abierta para que puedan estar dentro de esta plataforma. Lo único que necesitan hacer es comunicarse con nosotros y mandarnos la información. Nosotros la validamos, la subimos y ya queda publicada. Wow, me tienes así como bastante interesada, porque creo que es un proyecto muy bueno, creo que suma muchísimo a la población de Tepatitlán, creo que es parte de lo que el gobierno está haciendo. A veces las personas no conocemos la información, por eso son importantes también estas cápsulas. Y bueno, pues felicitarte, agradecerte. Yo la verdad me ganaste hasta la pregunta, te iba a decir, oye, ¿y cómo funciona? Imagínate que me quedo en la carretera y no traigo datos, y ya no lo contestaste. Pero también quiero aprovechar una pregunta que me surge de esto. ¿Qué tan funcional? Porque ya ves qué pasa con las aplicaciones, que no carga, que no esto. ¿Qué tan funcional es? Ya invitabas a la gente que en este momento esté ahí tecleando, pero ¿qué tan funcional es? Sí, fíjate que esa fue uno de los grandes enigmas de al momento de lanzarla. ¿Nos va a funcionar o se va a trabar? El desarrollo está muy bueno. Logramos los primeros dos días lanzarla con una aceptación muy importante. Colocamos la plataforma en cerca de 150 mil personas en los dos días y no se nos trabó, no se nos hizo lenta ni nada. Y pues bueno, esa fue como la prueba superada de la aplicación. Ahorita en este momento ya estamos cerca de los 350 mil visitantes, y eso para nosotros pues fue un gran éxito. Desde el momento de haberla lanzado hasta ahorita le ha servido a la gente enormemente. Hemos tenido mucha retroalimentación, nos ha dicho, pues ahí ya veo todos los taxis en donde estoy en la ciudad y ahí encuentro el taxi más cercano, ¿no? Ahí puedo hacer mis rutas, ahí puedo hacer mis reservaciones en el spa, ahí puedo, inclusive tenemos un apartadito ahí que está muy interesante, el talento tepatitlense. Voy a tener un bautizo, ahí puedo contratar un mariachi, una cantante de pop, un cantante de lo que quieran, porque hemos estado trabajando en ella y va a seguir evolucionando. Quiero terminar toda esta plática comentándote que la estamos creciendo. En poco tiempo ya tendremos un semáforo
en donde va a decir qué restaurantes están abiertos, qué restaurantes están cerrados, qué hoteles están ya llenos, en cuáles sí hay vacantes, o sea, un semáforo que nos esté indicando dónde sí podemos ir y cuáles ya tienen ocupación llena. Y también estamos pues generando más categorías. Por ejemplo, vamos a generar una categoría exclusiva de toda la comida que tienen en el mercado, cada locatario del mercado, y estamos generando más información para que cada día esté más completa la plataforma. Pues wow, no me queda más que felicitarte, agradecerte, decirte que es algo que suma muchísimo a los tepatitlenses, que les da oportunidad de trabajo, y pues qué bueno que turismo también esté haciendo este tipo de actividades. Abraham, ¿algo más que quieras agregar a la audiencia? Porque creo que la información fue bastante clara. Recordarles e invitarlos de verdad a que nos visiten en redes sociales, también a través de Imagina TV, que se suma a este tipo de proyectos, y nada, pues agradecerte. Sí, bueno, lo último que quiero añadir es que este es un trabajo institucional completo. Estamos trabajando en la innovación gubernamental que el presidente Miguel Ángel Esquivias nos pidió. Como ya ustedes vieron, los GPS en los camiones de la basura, el inventario del arbolado en la ciudad para saber qué tipo de árboles podemos plantar, cuáles son las necesidades de cada árbol, cuál es la meta que debemos de llegar para que nuestra ciudad sea autosustentable y una ciudad digna de donde poder vivir. Tenemos el visor urbano. Bueno, todo este tipo de tecnología que estamos implementando fue una indicación del presidente, y que estamos atendiendo todo un plan para que la ciudad tenga más servicios digitales, sea una ciudad más inteligente y que tengas menos necesidad de acudir a una oficina a hacer un trámite. O sea, estamos tratando de que poder brindarles más servicios para que ustedes, los ciudadanos, de manera más cómoda desde su teléfono puedan resolver muchas cosas. Y esta es una estrategia que atiende a todo un plan que el presidente nos encomendó. Así es. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Abraham. Yo soy Ceci Esquivia, nosotros somos Imagina TV. Recuerda, donde tú lo imaginas, nosotros lo creamos.